donde nacen las flores yo soy, de donde el sol siempre quema, y de donde los mil colores yo soy, de la eterna primavera, desde el volcán bajo al valle, bajando la cordillera, navego por las barrancas y bajo a la carrocera. Amigos que nos visitan a través de portaltvmorelos.com. Mi nombre es Erika Castro y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero informativo Acontecer Político. Les recuerdo que el teléfono en cabina es 244-9912. Vamos a iniciar con las notas relevantes del día de hoy y les comento que el día de hoy el DIF Morelos, encabezado ahora por Elena Cepeda, presidenta del DIF Morelos, y bueno, esposa del gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, en compañía de la Secretaría de Cultura del Estado y de autoridades de educación y de salud, acudieron al lanzamiento del proyecto Una Nueva Visión por una Alimentación Sana y Balanceada, esto en el marco del Día Mundial de la Alimentación. La titular del DIF, Morelos, dijo que ante los pobladores, ante los problemas de alimentación que Morelos tiene, sobre todo en los niños que presentan problemas de obesidad, anemia y diabetes, impulsarán una campaña a favor de los niños y niñas y bueno, también adolescentes para que hagan deporte y coman sanamente. Les comento que el evento se llevó a cabo en el Auditorio Teopanzolco y bueno, acudieron diversos niños, tanto de kinder hasta nivel secundaria. Bueno, les comento que por su parte la Secretaria de Salud, Vesta Richardson, invitó a los jóvenes a ser difusores de los 5 pasos de salud, que son tomar agua, comer frutas y verduras, hacer ejercicio, medir la proporción de alimentos que comemos y compartir la vida con amigos y papás. Y bueno, ya al término del evento, en entrevista, la presidenta del DIF Morelos habló sobre los programas o el programa alimenticio que tiene, con el que cuenta el DIF Morelos, y aseguró que este programa únicamente abarca hasta segundo grado de primaria de nivel básico, pero bueno, que ella pretende en este nuevo gobierno y con esta nueva administración hacerlo llegar hasta los niños de sexto año de primaria. Vamos a ver lo que dijo en la entrevista. El DIF tiene un programa alimentario que estamos revisando. Primero tenemos que hacer un diagnóstico serio, en donde porque en Morelos, extrañamente, solamente atendemos a los niños con frío, de preescolar a segundo de primaria. Yo pienso que los programas deben ser universales y que deben atender por lo menos a todos los niños de primaria. Entonces, y para que realmente pueda tener un impacto importante, tienes que saber en dónde hay más necesidades para poder implementar nuestros programas enfocados a sectores de la población que son los más necesitados. Entonces, estamos en este proceso de hacer un análisis, de levantar un diagnóstico, de saber en dónde hay más niños con problemas de salud por causa de alimentación, y ahí es donde
se entregaron 7 ambulancias. Y bueno, esto fue en el seguro que está ubicado ahí en Plan de Ayala, en el IMSS. Y les comento que quien acudió a la entrega de estas ambulancias fue el doctor Jorge Herrera, delegado estatal del IMSS. Bueno, iba acompañado también del doctor Efraín Ramírez, secretario general de la sección número 19 del Sindicato del Seguro Social del IMSS. Y bueno, entre las cuestiones se argumentó que estas 7 ambulancias costaron alrededor de 5 millones de pesos, y bueno, cada ambulancia costó aproximadamente 650 mil pesos. Y bueno, él nos comentaba, el delegado nos comentaba, que este es un precio especial para el IMSS, ya que bueno, si los compraban por fuera iban a tener un costo más elevado. Les comento también que bueno, le realizamos una entrevista donde habló básicamente de las 7 nuevas ambulancias. Y bueno, bien, nos sobre las escaleras de salida de emergencia que se ubican por la parte de atrás del Seguro Social. Y bueno, ahí estamos viendo algunos aspectos sobre las ambulancias, de qué manera están equipadas. Y bueno, les comento que acudieron todos los medios a cubrir este evento. Les comento, eran 7 ambulancias. Y bueno, la entrega fue a través del delegado Jorge Herrera Delgado, el delegado estatal del IMSS aquí en el estado de Morelos. Bueno, entregó simbólicamente una llave a cada uno de los que iban a conducir estas ambulancias. Y bueno, ellos los prendieron, hicieron sonar las sirenas para obviamente hacer notar que ya se tenían. Y bueno, les comento que con estas 7 ambulancias se tienen aproximadamente 10 ambulancias con las que cuenta el Seguro Social para dar atención a toda la gente que lo requiera. Ahí estamos viendo en pantalla la entrega de la llave de estas 7 ambulancias. Pero nos vamos a ir con la entrevista al delegado Jorge Herrera, en donde nos habló básicamente sobre todos los trabajos que han realizado y bueno, sobre la entrega de estas ambulancias. Vamos con la entrevista. Bueno, estas son 7 ambulancias que vienen a renovar el parque vehicular desde el 2007 al 2002 y al 2005 por ahí, ambulancias que ya estaban muy deterioradas, muy desgastadas. Y bueno, van a renovar esas ambulancias. Con estas completamos un parque vehicular de 24 ambulancias en el estado, modernas, nuevas, y que van a servir para beneficio de la población derechohabiente. ¿Se siente satisfecho con todas las gestiones? Nunca voy a estar satisfecho, ni nuestro secretario va, nunca vamos a estar satisfechos. El instituto es una institución de grandes demandas, es una institución muy demandante. No hay esfuerzo que logre todavía satisfacer. Es una institución muy grande, muy compleja, y la gente cada vez está más participativa, más demandante. No, satisfechos no estamos. Estamos contentos, pero satisfechos no. Hay mucho trabajo por hacer todavía, mucho trabajo por hacer, pero estamos trabajando, picando piedra y queriéndole cumplir a este estado tan hermoso que es Morelos, gracias al esfuerzo mancomunado que hemos hecho con el doctor aquí presente, el doctor Efraín Ramírez Delgado, que es nuestro secretario general, y que hoy se incorpora ya como nuevo secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, el doctor Manuel Vallejo Barragán, que es morelense. Bueno, por otra parte también el delegado habló sobre las principales demandas de los usuarios y de los derechohabientes del Seguro Social, y aseguró que las dos principales demandas es la primera, que exigen un buen trato y un trato humanitario hacia los pacientes y hacia los familiares de los pacientes que se encuentran en el Seguro Social, y el segundo es el abastecimiento de los medicamentos. Vamos a ver lo que dijo. Lo que la población nacional está exigiendo ahorita son dos cosas muy claras: buen trato, trato humanitario, trato digno, y un buen nivel de abasto, que se les den sus medicinas. Eso es lo que está exigiendo la gente, y a eso nos estamos comprometiendo. Estamos junto con el sindicato trabajando en un cambio de cultura para que la gente atienda mejor a la derechohabiencia, para que la gente le explique a la derechohabiencia sus derechos a los que tiene el asegurado, y lo que queremos es estar trabajando en un esquema de respeto. Un esquema de respeto del médico al paciente y del paciente al médico, de ese binomio tan importante. ¿Qué les han explicado? ¿Qué es lo que se le va a hacer? ¿Cómo se le va a hacer? ¿Quién va a ser su médico? Etcétera, etcétera. Se le informe el pronóstico de su enfermedad, qué es lo que tiene. Estamos en un curso, llevamos por un 92% de avance ahorita de la meta que nos programó a nivel central, y estamos muy contentos porque esto no sería posible sin el sindicato del Seguro Social, porque son los trabajadores los que, a final de cuentas, la meta es muy grande. Nos queda mucho por trabajar. Yo siempre le he dicho que es mucho más el buen trabajador que el que pueda ser mal trabajador. Bueno,
los buenos trabajadores adelante, y los que no quieran incorporarse a este proyecto, pues ya al doctor Efraín Ramírez le tocará, y a mí, ver qué es lo que vamos a hacer, porque lo que queremos es un cambio. No hemos logrado, hemos de veras recibido muchas cosas a favor, cosas en contra, sobre todo trato humano. Yo me he comprometido con los morelenses y en mi último informe hasta pedí perdón por los malos tratos que pudimos haber dado, pero yo estoy convencido que el buen trato es la pauta para que derechamente se sienta bien atendido en un marco de fraternidad, de respeto y de humanismo, sobre todo, y de valores y de ética. ¿Qué es lo que queremos? Eso, en esos cursos estamos trabajando. Y bueno, pues les comento también que entrevistamos también al doctor Efraín Ramírez, secretario general de la sección 19 del sindicato del IMSS, quien asegura que tras el nombramiento de Manuel Vallejo Barragán como secretario general del Sindicato Nacional del IMSS, Morelos se verá beneficiado debido a que, bueno, el secretario es de origen morelense, y bueno, él asegura que se verá beneficiado Morelos a tal grado de poder contar con un centro médico aquí en el estado. Vamos a ver lo que dijo. Mira, el asunto es bastante delicado porque han visto ustedes cómo se ha incrementado la inseguridad, cómo se han incrementado los delitos, cómo ha permeado la corrupción en todos los niveles. Entonces, afortunadamente, a pesar de ser el fin de sexenio y el fin de toda una administración, nosotros estamos logrando algunas entregas de equipo, como son las ambulancias y las mejoras al hospital. Eso para nosotros es una cosa muy importante. En otros tiempos, a estas alturas, pues nadie está haciéndose cargo de nada. Entonces nuestro delegado sí está jalando con nosotros. Y lo más importante también es que debes de saber que el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social es morelense, es un médico de esta unidad, es el doctor Manuel Vallejo Barragán, un médico internista con excelentes antecedentes laborales y que actualmente es quien nos está ayudando en todas estas cosas. Yo espero que Morelos, sin decirte mucho, pronto acceda a tener aquí nuestro centro médico del sur. Entonces considera que, bueno, el hecho de que sea un morelense, que sea el secretario general a nivel nacional, beneficia principalmente a Morelos. Claro que sí, la tierra llama. Él es una gente muy querida aquí. Obviamente que necesita todo el país, pero nosotros también somos muy amigos muy cercanos, así es que vamos a estar como cangrejos hasta que nos ayude y salgamos adelante. Seguro Social es una cosa muy valiosa, desgraciadamente con una fisonomía muy deteriorada. Hay muchas quejas, pero espero que les entreguemos mejores resultados. Estamos metiéndonos mucho con la cobertura, con los recursos, como tú ves, con construcciones, con equipo, y todo con la finalidad de que el derechohabiente esté en mejores condiciones, que ustedes tengan menos quejas. Bueno, por otra parte les comento que también realizamos una entrevista con el director general del IMSS, José Aguirre Lascano. Bueno, esto debido a que a las oficinas de Acontecer Político llegó una denuncia ciudadana en las que aseguran que médicos del Seguro Social están y bueno han estado abriendo los que son las incapacidades falsas y han estado dando incapacidades falsas y que bueno se encuentran inconformes trabajadores que acudieron hacia nuestras oficinas. Bueno, ellos aseguran que hace no mucho tiempo la persona que nos vino a dar la información tuvo un accidente y él quiso acudir para que le dieran una incapacidad, pero no fue posible que un doctor se la diera y sin embargo él tiene pruebas y bueno, de hecho nos trajo las incapacidades para que nosotros pudiéramos realizar esta entrevista, en donde se están dando incapacidades a personas que se han dedicado a estar en campañas políticas y bueno, también se les han visto por diversos bares y bueno, se supone que si están de incapacidad pues no pueden realizar ni siquiera trabajo ni otras acciones, ¿no? Entonces nosotros lo cuestionamos sobre de qué manera ellos tienen un control en cuanto a las incapacidades falsas y eso fue lo que nos contestó. Vamos a ver. Bueno, nosotros tenemos un sistema muy complejo de control de incapacidades. Hay un sistema informático en el cual nos dice por cada trabajador cuántas incapacidades tiene, quién se las otorgó, por cuántos días, y nosotros acudimos a los expedientes. Cada jefe de servicio tiene la obligación de revisar 5 incapacidades por día de trabajadores IMSS y de no IMSS.
y revisar en los expedientes que se hayan expedido de acuerdo a la normatividad. Es decir, capaz es un documento legal en el cual el médico está constatando que esa persona no puede laborar. En caso de encontrar alguna irregularidad, en esos casos se procede desde el punto de vista ya administrativo a generar responsabilidades, que hasta ahorita afortunadamente no ha sido necesario. Bueno, nos comentaban esto porque, bueno, había personas que habían... Tenemos un compañero que igual había sufrido un accidente y no le dieron la incapacidad, no le habían quedado la incapacidad. Entonces él comentaba y nos había enseñado, incluso nos enseñó las actas en donde les daban incapacidad a personas y, bueno, aquí las traemos. Y no estaban incapacitadas, las personas estaban completamente bien, incluso se les había visto en bares, en campañas políticas, y, bueno, aún así tenían la incapacidad. Entonces, nada más es ese sentir de... con la confianza de poder acudir al seguro y que sí se les dé el alta. Mire, la incapacidad es un documento legal, el cual lo firma el médico, no lo puede firmar ninguna otra persona, y él tiene que constatar que la persona, por la enfermedad que tiene en ese momento, no puede laborar. Es muy difícil a veces el tratar con personas ese tipo de cosas, ¿no? Pero tenemos mucho énfasis y muchos sistemas de control. Es muy difícil que suceda eso. Puede llegar a pasar, no lo dudo, pero es muy difícil, ¿no? Y tenemos un comité de evaluación de incapacidades prolongadas y de pacientes que se incapacitan frecuentemente, donde los citamos y los evaluamos en forma colegiada y determinamos si esa persona puede o no continuar con la incapacidad hasta término de ley, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias en caso de demostrarse? De inmediato se mandaría investigación del laboratorio para su sanción administrativa y caso que proceda hasta penal. Bueno, amigos, ha llegado el momento de ir a un corte comercial, no sin antes recordarles que el teléfono en cabina es 244-992. Regresamos. Sexy mama, back it up, put it on me. La verdad es un orgullo, la verdad. Todo jugador de Morelos quiere estar en Galeana, porque es uno de los grandes equipos de Morelos. Es una institución unida que apoya a todos los chavos y es muy buena. Nos ha enseñado buenas cosas como para ser campeones en este torneo. Tenemos buen equipo y creo que lo estamos demostrando. Hemos conformado un muy buen equipo que tiene muchas aspiraciones de ser campeón. Porque la educación es la base del ser humano, la Casa de los Pollitos te ofrece maternal, kinder y ahora preescolar. Enseñanza 100% bilingüe, amplias instalaciones, áreas verdes y personal capacitado. La Casa de los Pollitos, el lugar donde su pollito estará feliz. ¿Buscas algo que te haga recordar por siempre? Tenemos lo que tú necesitas: video y fotografía digital. Cubrimos cualquier clase de eventos sociales, bodas, bautizos, primera comunión, 15 años. Excelencia hace la diferencia. Sí, claro. Llámanos y recuérdalo por siempre. Brindamos asesoría legal a empresas y trabajadores, así como cuestiones relativas a problemas familiares de falta de pago o incumplimiento de contratos. Del éxito con CETEC, preparatoria y universidad. Estudia inglés y computación. Contamos con excelentes instalaciones y certificaciones Microsoft. No lo pienses más e inscríbete ya. Bueno, pues ya estamos de
regresan a Acontecer Político y vamos a continuar con las notas del día de hoy. Y les comento que entrevistamos al diputado Manuel Agüero, quien asegura que, bueno, pese a todo el conflicto que está suscitándose en Jutepec, es lamentable que en los municipios se piense que para terminar con la inseguridad hay que incrementar el número de policías. Él asegura que para poder terminar con la inseguridad lo que se tiene que hacer es apostarle más a la educación e invertir más en educación. Vamos a ver lo que dijo. Pero tampoco es de extrañarse. Hace algún tiempo todavía, bueno, el ahora senador en Granat, todavía en su función como alcalde, presentó una controversia para no pagarle a la universidad el 5%, que por cierto se sigue cobrando. Lo que pasa es que ya no lo otorgan a la universidad. Presentó una controversia, la ganó, y ahora, insisto, no es cosa rara que la izquierda en Jutepec, los alcaldes de Jutepec, se inconformen ante la universidad. Y hay que resaltar que si todo el mundo estamos sumando para atacar realmente la delincuencia, no solamente es teniendo más policías, hay que darle duro a la educación, hay que apoyarlo con todo, y la verdad va en contrasentido toda esta situación del alcalde. Qué lamentable es, qué pena que mi municipio esté en los reflectores por ese tipo de temas y no por cuestiones propositivas. Obviamente vamos a buscar hacer un exhorto para que, respetando las atribuciones y la autonomía municipal, pues el alcalde dé marcha atrás con esta controversia. También vamos a invitar al gobernador del estado que le llame la atención. A final de cuentas es la izquierda progresista. Esa es la izquierda progresista del estado, ¿no? Tan progresista que están diciendo que no quieran la universidad. Ojalá el gobernador del estado pues lo llame en su calidad de jefe político, no solo del estado, sino hay que reconocer que jefe político pues de la izquierda en el estado, para que den marcha atrás. Yo insisto, es lamentable, qué pena. Obviamente no todos los habitantes de Jutepec están de acuerdo con esto. La gran mayoría estamos casados con la idea de apoyar a la universidad, pero bueno, creo que es cuestión del presidente y hay que ver si una decisión de cabildo o unilateral por parte del síndico y el presidente municipal. Y bueno, por otra parte les comento que también, bueno, el día de hoy hubo sesión en el Congreso del Estado y en uno de los recesos entrevistamos al diputado Matías Nazario, quien, bueno, si ustedes recordarán el problema de Totolapan que se suscitó hace unas semanas. Él asegura que ya se tiene resuelto este problema, que ya se habló con todas las personas, que ya se le dio solución al problema que se tenía con el presidente municipal. Vamos a ver la explicación que da. Así es, compañeros, muchas gracias. Sí hay la gran disposición de todo el cabildo de Totolapan y de los trabajadores que habían sido despedidos de encontrar un punto, sobre todo para la paz social del municipio. En este caso, se concentró para el día de mañana que empiecen a recibir sus liquidaciones correspondientes para darle una solución definitiva a este problema que se había presentado. No, la presencia del municipal no había sido tomada, había sido trabajando con regularidad. Ahorita el trabajo se ha realizado también con el gobierno del estado para tener tienen una coadyuvancia en este tipo de cosas y nos permite de alguna manera trabajar conjuntamente para la tranquilidad del municipio. Todo ha sido trabajo político, definitivamente, y se le tienen que cumplir sus necesidades obligatorias que corresponden al síndico, regidores y trabajadores del municipio. Y bueno, por otra parte, también entrevistamos al diputado Mario Arturo Arizmendi, que, bueno, a él le cuestionamos sobre los principales avances que ha tenido esta legislación tras un poquito más de un mes que ha estado legislando, que ya se encuentran ellos como titulares del Congreso del Estado. Y él asegura que todavía se tienen muchísimas fallas y, bueno, principalmente uno de los puntos es que las comisiones todavía no están integradas con el número correspondiente al de la ley. Vamos a ver lo que dice. Fíjate que comentarte que hay muchas necesidades que tiene la población. Sin duda, uno de los señalamientos que hemos hecho, en lo particular tu servidor, ha sido que no hemos podido conformar las comisiones como debería de ser. Esto por un sentido de que a algunas comisiones les faltaba algún miembro. Comentarte en el sentido de la comisión que yo presido, la de Ciencia e Innovación Tecnológica, que iniciamos con dos diputados, el diputado Antonio y tu servidor, cuando la misma ley nos solicita, nos exige que puedan ser tres diputados, ¿no? De igual forma, otras comisiones que en esa misma situación se han dado, se han trabajado y no se ha podido conformar. Ya en tema legislativo, comentarte que en un tema muy muy delicado, tuvimos una reunión con presidentes municipales donde nos comentaban acerca de las diferentes necesidades que tienen ahorita que van a ingresar en enero, que al ser modificada la ley en su momento para que ellos ingresen en enero, no se tomaban en cuenta algunas situaciones,
como es el cobro del predial, que es una situación que pone en indefensa a los presidentes municipales, ya que el día de hoy quienes están haciendo el cobro con su derecho que les corresponde por ley son los presidentes actuales. Y los presidentes que van a ingresar en enero, pues van a llegar sin un recurso, ellos tendrían que ejercer. En esa medida hemos podido sesionar en la Comisión de Hacienda repetidas veces con el fin de buscar algún esquema que pueda solucionar esta situación, ¿no? De hecho, hemos hecho como Congreso, exhorto por varios diputados, la situación de que los presidentes municipales actuales no hagan uso, un exhorto respetuoso de que no hagan uso de este tipo de recurso, comentarte que no solamente eso, sino que también el día de hoy presentaremos una iniciativa sobre esa situación con el sentido de poder proteger a los presidentes municipales en los siguientes 3 años, porque el día de hoy algunos presidentes ya han hecho ese cobro. Entonces, no ayuda a los presidentes electos. Bueno, por otra parte, también el diputado aseguró que, bueno, nosotros le preguntamos que si las comisiones todavía no estaban completas en cuanto al número, si ya estaban en funcionamiento, si tenían que esperar por ley a que estuvieran completas. Él nos comentaba, él es el titular de la de Ciencia e Innovación Tecnológica, él nos comentaba que en un inicio únicamente estaban 2 diputados integrando esta comisión, pero que bueno, les hacía falta un diputado porque era de 3 como lo determinaba la ley. Pero él comentó que si se esperaban a que, bueno, los diputados se adhirieran a estas comisiones, pues las cosas no iban a poder seguir avanzando, que entonces ellos han estado creando y han estado realizando puntos de acuerdo en favor de su comisión. Sin embargo, la ley todavía los ata de manos en el hecho de poder funcionar conforme a la ley. Vamos a ver lo que dijo. Legalmente se requiere de que puedan estar integradas correctamente para poder trabajar. Sin embargo, el diputado Antonio y su servidor tomamos la decisión de ya comenzar a trabajar en este ámbito, porque al fin y los tiempos no esperan, y si no empezamos a trabajar en los diferentes, se va a hacer un cúmulo de situaciones. Porque si se le puede mencionar de alguna forma, es una comisión virgen. Si recordamos, antes se llamaba Ciencia y Tecnología, ahora se cambió a Ciencia e Innovación Tecnológica, pero no solamente eso, se modificaron los párrafos que nos dan atribuciones y se incrementaron. Y si a eso le sumamos la creación de la nueva Secretaría, que por vez primera en todo el país, Morelos es con el que cuenta con esta Secretaría, bueno, tenemos todas las herramientas para poder trabajar algo innovador, algo también que pueda hacerse con aquellas personas y aquellas entidades que tienen el conocimiento de esta materia, y que nosotros podamos ser este puente de trabajo y podamos rescatar sus y poder trabajarlas o crear leyes, iniciativas, modificaciones que les ayuden a ellos. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos el día viernes en punto de las 4 de la tarde con más información. Y bueno, también recordarles que de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana está el programa IQ Magazine a través de Radio Portal Morelos. Lo pueden encontrar igual en la página de portaltvmorelos.com, pero en la pestaña de radio. Ahí, bueno, ellos conducen mi compañero Víctor Carrillo y Ricardo Hernández. Yo los espero por su parte el día viernes en punto de las 4 de la tarde. Hasta luego.